Muchas gracias a todos por estar aquí y escucharme. Esta es una charla, desde mi punto de vista, muy interesante. No está completamente completa, valga la redundancia, y se sale, pues, lógicamente, del área de Latinoamérica, ¿sí? Entonces, agradezco mucho que me hayan pedido que diera esta charla. Y pues lo primero, pues dar las gracias a Henry Alonso por hacer esto, y pues todos los que hemos estado participando en ello estamos haciendo historia filatélica, es lo que creo yo. Por desgracia no puedo participar todas las noches con ustedes por compromisos personales y más profesionales que personales, pero con mucho gusto estoy aquí. Me permití poner también aquí los dos grupos en México en los que participo, que quizás ustedes los conozcan. Bueno, primero es el COFUMEX, y el otro es la Sociedad Filatélica Regiomontana, que es en la que he estado trabajando en Monterrey desde hace más de 30 años. Regiomontana es una forma de decir Monterrey, es como un gentilicio, el regio regiomontana. Esta charla, pues uno diría, bueno, y si está en México y colecciona otras cosas de México, ¿por qué un sello francés? Ya he comentado por ahí alguna vez que soy profesor internacional y desde hace 20 años doy clases en Francia, principalmente en GIESEC, School of Management, que aquí tienen el logotipo, que está basada en Lille. Y a lo largo de los años, luego abrieron una sucursal en París. Si ustedes conocen París, está en La Défense, exactamente en el Monumento de La Défense, en el sótano. Y esta es la ciudad de Lille, la plaza principal. Tiene un museo que dicen que es el segundo museo más importante, un museo de bellas artes ahí en Lille. Y una vez me topé con esta estatua de Napoleón, exactamente ahí, esta foto es de ahí del museo. Y pues me llamó la atención y dije, bueno, pues estaba cambiando, buscando coleccionar algo, y de repente me encontré un bonche de cartas como estas que están aquí, y dije, bueno, ¿por qué no un sello francés? Lógicamente, cuando uno ve cosas de Europa, pues empiezan a verse quizás temas diferentes. Y este me gustó porque es un sello que estuvo vigente por muchos años, prácticamente más de 40 años, y luego lo volvieron a intentar sacar en los 60s con una segunda emisión, que es la que ahorita está mostrando. Y es una emisión que tiene muchas emisiones adicionales o muchas reimpresiones, muy interesante en el primer periodo, que es el que yo me estoy concentrando. El segundo fue muy corto y no, creo que no es tanto de interés. Otra cosa interesante de esta ciudad, por lo que me llamó mucho la atención, y que no es muy conocido en muchas partes, es de que en esta casa, que está un poquito aquí amarilla, es el centro. Fue un centro de negocios, era la segunda casa de bolsa en Francia, y todavía hasta los 60 siguió operando como casa de bolsa. Hoy en día, pues, es un mercado, y las primeras piezas filatélicas de la sembradora que compré, o las semeuse, como dicen en Francia, las compré aquí, ¿sí? Que fue una serie de postales ahí que venían de ese mercado. Es un mercado típico francés de chucherías y de cosas así. Bueno, ¿cuál es la agenda que tenemos hoy? Son 5 puntos los que espero que cubramos. El primero es la historia que tiene esto hacia ser un símbolo francés. La sembradora se ha convertido en un símbolo francés. Y si ustedes de casualidad, y ahorita lo voy a mostrar en un momento, tienen un euro francés, ustedes van a encontrar que viene la sembradora ahí, todavía acuñado en esa moneda. ¿Sí? Entonces, se ha convertido en un símbolo francés, y ahorita vamos a ver por qué, entre otros símbolos que tiene Francia. Vamos a platicar sobre el nacimiento de la sembradora, o la semeuse, como les decía antes. Esto es una historia muy, muy interesante de cómo fue seleccionado y por qué. Vamos a hablar de las principales características de la serie. Podríamos hablar de cada una de ellas, probablemente por una sesión completa, quizás sería un poco aburrido. Pero vamos a hablar de las características principales. No pretendo cubrirlas todas, sino simplemente mencionar algunas. Mostrar una serie de piezas, por supuesto, tanto de papelería postal, de carnet y otras aplicaciones que hubo. Y hay que recordar que todavía al inicio del siglo XX, de la Primera Guerra Mundial y todavía hasta la Segunda Guerra Mundial,
Francia tenía territorios en ultramar donde utilizaba o no utilizó estos sellos. Y voy a mostrar algunos de ellos. Algunos son muy interesantes, raros, escasos algunos. Y hay otra sección que voy a dejar para otra invitación que tenga, con mucho gusto, que la titulé La originalidad de la CEMUS, que habla sobre la continuidad de esto, pero en otros temas. Un poquito de historia, y principalmente historia política de por qué se llega a la CEMUS. Creo que es un tema bastante interesante para todos entender esto. Me voy a ir un poquito de historia francesa, mucha de esta es conocida, la estudiamos probablemente en la escuela alguna vez, sí, pero voy a empezar con la Primera República Francesa, que es cuando cae el rey Luis XVI, que lo llevan a la guillotina, se proclama la Primera República Francesa, pero al final de la Primera República Francesa en 1804, como ustedes y yo probablemente sepamos, se proclama el primer imperio francés. Este imperio, que luego se conoció como el imperio napoleónico, pues lo tuvo Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Que en el 1804, es parte de la foto que mostré antes del Museo de Bellas Artes en Lille, pues pues se corona como emperador, hasta pues la pérdida que tuvo ya importante por sus buenas o malas conquistas, como lo quieran ver, en 1815. En ese año, bueno, un poquito antes, ya empieza lo que se llama la Restauración Borbónica. Regresan los Borbones a Francia. Tenemos a los reyes Luis XVIII y Carlos X en ese periodo de 16 años. Y en julio de 1830 hay una nueva revolución. Ahora decidieron tener una monarquía constitucional. Sí, y entra en funciones Luis Felipe I, que fue el último rey francés, hasta la siguiente revolución francesa, que fue en 1848. Quiero decirles que no intento ser detallista aquí, sino simplemente mencionarles por qué, porque ahorita vamos a intentar ver los sellos, el desarrollo de los sellos de Francia en este periodo. Entra entonces lo que se conoce como la Segunda República Francesa, que es del 48 al 52, pocos 4 años, pero luego entra el Segundo Imperio, por el hijo, bueno, el nieto de Napoleón Bonaparte, que era en este caso, pues, Carlos Luis Napoleón Bonaparte, que se llamó Napoleón III, se hace un propio golpe de Estado y queda, pues, como emperador de este Segundo Imperio. Es una monarquía constitucional. Es importante mencionar ese tipo de detallitos, más adelante vamos a ver por qué. De la forma en que fueron manejados los sellos posteriormente. Tiene un poco que ver con eso. Está la intervención francesa en México, es de las pocas cosas que pude anotar relacionadas con Latinoamérica realmente, que el emperador Napoleón III pues, luego abandonó esa expedición, hasta que pierde con Prusia, con Bismarck, precisamente en la batalla de Sedán, el 4 de septiembre de 1800. 70. Posteriormente se proclama la Tercera República Francesa y esta República Francesa dura 70 años hasta el armisticio en 1940 del Tercer Reich alemán, ¿sí? Es interesante, si ustedes se ponen a ver, en 70 años tuvieron 14 presidentes en esta República Parlamentaria Bicameral. Y a veces nos quejamos o mencionamos que en Latinoamérica tuvimos muchos presidentes. Pero bueno, también esto se ha dado en otros países europeos, como es este el caso. Dentro de la Segunda República Francesa, acuérdense de lo que les mencioné, vamos a empezar ya a ver sellos. Cuando estaba todavía Carlos Luis Napoleón Bonaparte, sale o se emiten Ceres, ¿sí? Que fue uno de los primer timbre francés. En el 1 de enero de 1849 y se usó hasta el 75. Durante el segundo imperio francés, pues hubo otras emisiones que están relacionadas precisamente ya con el emperador, que es parte de lo que hemos platicado antiguamente aquí en mi oficina sobre el uso de la esfinge, o la efigie, perdón, de los emperadores, y estos sellos, pues se les llama así Napoleón III.
Lo que puse aquí en negritas son los nombres que se utilizan de las series. Lógicamente no voy a meter en las series porque no es tema de esta charla, pero ustedes los pueden ver. Y hay algunos que son bastante bonitos y bastante agradables, como este, que es de Paz y Comercio. Y aquí es donde empieza un uso interesante en 1876, que fue cuando se emitió este sello, un uso interesante de que Ceres, pues aquí era este dios mitológico, luego es Napoleón III, pero Sage se refería no a estas dos figuras que se conocen como Paz y Comercio, ¿sí?, en el mundo, sino se refiere al diseñador del Sage. Entonces vamos a ver por qué sucede eso más adelante también. Aquí tenemos parte de esto que yo les decía, nomás para explicarlo. Tradicionalmente los sellos franceses de esta época indican aquí quién es el que lo diseñó, ¿verdad? En este caso fue Jules Auguste Sage, y quiero simplemente marcar que él era un poeta y pintor. Hizo esta viñeta que se usó en los timbres o este dibujo, se refería a la paz y comercio que hablaba sobre uniendo y gobernando al mundo en esos años. Hay que recordar que pues estamos hablando todavía de al final, el último cuarto del siglo XIX, y aquí empieza a verse alguien que va a ser relevante más adelante para la sembradora, el que hizo el grabado. Una es el diseño, como todos sabemos, y hay alguien que hace el grabado para la impresión, y en este caso fue hecho por Louis Eugène Mouchon. Siguiendo con esta historia, hablemos ahora un poquito de la simbología, que es que en la época en que nacieron los símbolos franceses, la mayor parte de ellos, o muchos de ellos, nació durante el final del siglo XVIII y durante el siglo XIX. Vemos muchos de estos aquí, no son todos, ahorita vamos a ver otros. Uno de ellos es la Bastilla, por supuesto, la Marianne, que incluso es parte de lo que se utiliza como estampa cuando hacen un documento oficial. Y esto lo tomé precisamente de la página oficial del gobierno francés, que representa al pueblo. Quizás ustedes hayan visto este cuadro, está en el Louvre, yo he tenido oportunidad de verlo varias veces, que es La libertad guiando al pueblo, ese es el título que tiene. Y uno de los temas, y aquí vamos a empezar también a ver algo que tiene que ver con la sembradora, es el gorro frigio. Aquí la Marianne lo trae, y aquí lo trae libertad, ¿verdad? Otros símbolos, pues es la bandera tricolor, la marsellesa, por supuesto, el gallo galo, y el gran sello de Francia. Si ustedes van a hacer oficial algún documento en Francia, les van a poner uno de estos dos, o la Marianne, o este gran sello, depende de la autoridad con la que estén platicando o hablando. Hay otros símbolos, este no lo conozco mucho, pero es un símbolo reconocido, que es el árbol de la libertad, la crocade, que es el símbolo militar francés, ustedes quizás lo recuerdan en la Fuerza Aérea Francesa, que es muy usado, y en 1886 se ubica un nuevo símbolo, o se coloca un nuevo símbolo francés, que es la sembradora, y esto lo hacen porque querían destacar mucho la parte agrícola de Francia, y querían destacarla, y se diseña la sembradora. Este es un diseño de 1886, pero luego se acuña en monedas, ¿sí?, en 1897, y significaba pues un símbolo femenino, ¿verdad?, representando los ideales franceses y transmitiendo un mensaje de paz. Y el gorro frigio, aquí lo vemos, no necesariamente es igual en todas partes, pero ahí lo vemos que sigue permaneciendo. Al final del siglo XIX, entre 1870 y 1940, pues hay una serie de sellos que son emitidos, y luego ven que esos sellos pues tenían que cambiarse dentro de esta Tercera República, porque estaban entrando un nuevo siglo, querían cosas nuevas, y emiten estos nuevos tres sellos, el Blanc, el Mouchon y el Merson, que es como se conocen, pero entre 1900 y 1929, pues estos sellos no fueron muy populares al inicio del siglo,
y ni siquiera posteriormente, aunque se siguieron usando, como ustedes pueden ver, por prácticamente 30 años, tenían diferentes significados con diferentes valores. Este de Mersón, que es de libertad y paz, es el que utilizo aquí, que me gusta mucho, esta chica reflexionando. Sí, este es uno de los más bonitos, desde mi punto de vista, los más bellos que han emitido junto con el de Paz y Comercio. Y junto con la Sembradora, por supuesto. ¿Sí? Entonces aquí empieza la Tercera República con unas nuevas ideas al final, como les decía, del siglo XIX. Estos sellos no eran muy populares, entonces buscan uno nuevo y envían pues ideas nuevas como esta, que es la placa original que envió Muchón. Él no diseñó el sello, él era el grabador. Y él también era el administrador de correos en Francia en esos momentos, una suerte quizás similar a Cosme Hinojosa en México, pero un poco más serio, ¿sí? O bastante más serio. Empiezan también a ver algunas cosas interesantes por la alta cantidad de correo que había en Francia y empiezan a ser precancelados como experimentos. Luego eso también se da en la Sembradora, ¿sí? Continuamos un poquito con esto nomás para terminar lo que es la historia y la política francesa, para ver en dónde estamos, dónde está Francia hoy. Y me refiero, ¿por qué? Porque la Sembradora se ha seguido utilizando, se utilizó todo el siglo pasado prácticamente en monedas. Sí, aquí puse la del 61 porque es el año que yo nací, pero del 19 al 61 y luego se ha estado usando en las monedas de centavos de euros, ustedes la pueden ver, más estilizada como es esta. La historia de Francia, pues aquí la tenemos muy resumida, por supuesto. Del 40 al 44 fue la Francia de Vichy y la Francia libre, que era la Francia de Gaulle, que no está en Francia, pero ustedes saben que sucedía. En el 44, pues ya empieza el gobierno provisional, se nombra la Cuarta República Francesa en el 46, cuando se lanza la nueva constitución, donde se tiene una república parlamentaria tipo bicameral. Y entre el 46 y el 58 hay 21 primeros ministros y dos presidentes. En Francia, el presidente es el jefe de Estado y el jefe de gobierno es el primer ministro. Se da la crisis de mayo en Argel. Argel formaba parte de la República Francesa y en ese año, en 1958, pues deja de formar parte precisamente por eso y se crea la Quinta República Francesa con una nueva constitución, una república parlamentaria también bicameral, pero era un sistema republicano presidencialista. Entonces, el presidente, como les decía, era el jefe de Estado, donde tiene amplios poderes, incluyendo temas de asuntos exteriores, y el primer ministro, pues, es el jefe de gobierno, que es elegido por el presidente. ¿Sí? Regresando a la Sembradora, ¿cómo se ve la Sembradora hoy en día? ¿Cómo se define cuando los euros se emitieron a final del siglo XX, como ustedes quizás lo sepan, lo emitieron indicando que la Sembradora representaba una mujer que camina con paso decidido, con el pelo y el vestido flotando al viento, con la gorra frigia, mientras siembra un campo con el sol saliendo detrás de ella? Vamos a ver algunos sellos más adelante que traen lo que estas monedas traen, que el sol saliendo atrás, ¿sí? Ahorita platicamos de ello. Y es la primera representación de la República por una figura permanente en acción en lugar de una cara de perfil. Y este también es el tema por lo que yo considero y muchos consideran que es un símbolo francés por excelencia. Los orígenes del sello. Fue diseñado por Louis Oscar Roty, que era un artista muy reconocido, ¿sí? En Europa, principalmente en Francia. Había ganado varios premios internacionales en Roma dos veces y en la gran exposición internacional que ganó el gran premio. Se me borró el año, pues 1880. Toma el diseño de la medalla de agricultura que antes mencioné, que transforma en forma y en espíritu. Hay un museo en Francia para él y dentro del Museo Orsay se conserva esta pieza. Vamos a ver algunas cosas del museo también. Cambia su apariencia rural en ese momento por una representación idealizada y él decía que las semillas que generosamente siembra son los ideales incontables que un día brotarán y crecerán cuando ya no estemos aquí
ilustra la libertad y la difusión por todo el mundo de las ideas republicanas francesas. Por eso era importante conocer un poquito de la historia, de dónde venía la sembradora y hacia dónde se estaba moviendo. Perdón, aquí, pues, pero es una fotografía francesa con un poco de libertad, pero es parte del diseño. El diseño empezó así. Se dice que estarán dos personas, una de dos personas, bueno, dos personas realmente. La cabeza es de una y el cuerpo es de otra. No se sabe exactamente quién fue la modelo, pero en base a eso, Rotti diseñó este sello, y aquí tenemos una prueba. Si se fijan, aquí no tiene valor, ahorita vamos a verlos con valor. El grabado, pues, fue hecho también por Muchon, que acuérdense que era el administrador de correos francés. Ahora, ¿por qué la sembradora? Y este es un tema importante. Acuérdense que acababa de terminar el imperio de Napoleón III, y en Sedan se erigió, o cerca de Sedan se erigió una estatua, que es esta. Si ustedes van alguna vez, si van a Frankfurt, pueden visitarla, está a una hora, hora y media de ahí. Un monumento muy grande que se llama la Germania, y así es como la pueden ustedes ver. Entonces se comparó la sembradora suave, agradable, con una Alemania ruda, fuerte, como se puede ver, guerrera, aquí. Y esto también es parte de por qué este símbolo era muy importante, o sigue siendo muy importante para los franceses, porque representaba cosas de valores para ellos que eran diferentes a los que eran con sus vecinos los alemanes. Quiero nomás comentar como un paréntesis, uno de los primeros países que yo visité en Europa, muy a principios de los 80s, donde viví incluso un tiempo, fue Alemania. Dos de mis hijos viven ahí, ¿verdad? Pero bueno, a veces uno se confronta con estas cosas en la vida. Este es uno de las emisiones interesantes, y he marcado aquí algunos detalles, nada más para ver este timbre francés de las sembradoras. Esto lo pueden ver grande, es una de las primeras emisiones. Pero algunas cosas que quiero tener como acotaciones para no tenerlas que repetir continuamente posteriormente aquí. Lo primero es que es una figura en movimiento, se ve que va caminando y que va sembrando al mismo tiempo. Vemos su lado izquierdo de perfil, trae una bolsa llena de semillas, y así es como se supone que antiguamente iban sembrando en el campo. El pelo está libre, al aire, ¿sí? Y trae una gorra frígida, que ya vimos que significaba libertad. El vestido es del clasicismo, de un clasicismo rural, muy simple, solamente amarrado en la cintura por un cordón, prácticamente. El sol sale atrás en el horizonte. En algunas pruebas viene adelante, pero no se veía muy bien, entonces lo decidieron poner atrás. Está descalza para demostrar pobreza, ¿sí? La viñeta viene enmarcada, como ustedes la ven, con un marco doble, aquí muy, muy agradable. Se indica el valor, ¿sí? Se indica el país, República Francesa, y significa la palabra postes. Todos los timbres son perforados, y todos los sellos traen papel sin color, ¿sí? Y todos vienen marcados o identificados al pie con el diseñador y el grabador, como antes mencioné. Este se le conoce como la semus de Roti, ¿sí? Y es la forma en que se identifica, ¿sí? Algunas características de este interesante sello. La primera impresión fue el 6 de mayo de 1903. La última fue el 28 de diciembre de 1940. Y se dejó de usar por última vez en 1945. El sello tiene una perforación de 14 por 13,5. Y se imprimió en dos tipos de imprenta, plana y rotativa. Y eso se puede reconocer por las características del sello. En cuanto a los valores, aquí todos los que están en negrita son los valores, y los números que están entre paréntesis son las variedades reconocidas. Y no voy a decir catálogos, porque no nada más hay catálogos. Hay muchos estudios de esto, y constantemente salen algunas variaciones o variedades en esto, ¿sí? Pero pueden ver que hay algunas, pues, que fueron mucho más. Por ejemplo, la de 10 centavos, ahorita vamos a ver por qué es una de las más que más reimprimió. Sí, hay otras que también se reimprimieron bastante, pero son por las necesidades que había, y otras que solamente tuvieron una sola vez. Hay una gama de colores enorme, y esto de los colores es
una variedad muy grande que va a depender mucho de cómo lo quieran ver el color y bajo qué luz, por supuesto, como siempre. ¿Sí? Muchas tonalidades enormes. Hibert, que es el catálogo especializado francés, incluye 139 números de catálogo. Y de los que puse aquí, yo cuando menos he identificado uno que no tiene número de catálogo, que es completamente diferente a los demás. ¿Sí? Las características, hace ratito en el vacilón estaba mencionando o estaba comentando que había dos tipos. Uno son los que llaman Lignat, que tienen rayas, o sea, ustedes ven aquí las rayas a lo largo de todo el sello, y otros que son cameo, que son plastas de un mismo color, ¿sí? Donde se pone o se imprimió, se dibujó arriba la viñeta. ¿Sí? La emisión, este también es otro dato interesante, pues es muy amplia en total y no existen datos precisos para decir esta fue la cantidad particular. Entonces, se sabe que fueron más de 127 millones impresos de todos los valores y se estima que deben de andar alrededor de 555 millones, pero no se tiene un número exacto, no existe, por desgracia, información. Se me pasó decir que los tipos en líneas, que fueron la primera emisión, pues son 40 y los cameos, que son más comunes, son 100 tipos diferentes o variedades. ¿Sí? Como en todo, en un periodo tan largo hubo sobretasas o por escasez, por falta de impresión, por cambios de tarifas, por infinidad de motivos. No me voy a meter ahorita a explicar cada uno porque cada uno tiene sus razones. Pero los que tienen línea, los de 60, como lo pueden ver por aquí, pues tuvieron una sobretasa que fueron de 50 o 55, igual que los de 65. Estas eran las tasas más comunes, por eso fueron sobretasados. Los cameo, los de un centavo, bueno, más adelante lo vamos a ver, fueron tasados dos veces, dos cameos diferentes, en medio centavo, y luego pues pueden ver aquí los otros valores. Hay un par de sobretasas específicas o sobremarcas, como lo quieran ver. Una es por algo que se llama la caja de amortización para pago de deuda. Entonces, como este sello que tienen aquí, lo indicaba y pues tenía una tasa bastante alta por el valor del sello, ¿sí? Y hay algunas variedades, como menciono. La Cruz Roja también, sobre todo para apoyar a la Cruz Roja durante la guerra, durante la Primera Guerra Mundial, primero se sobretasaron, así como dice aquí, con más 5 centavos por estos años, y posteriormente se emitió un sello donde ya venía impreso eso. Esto luego se dejó de usar. Posteriormente. La viñeta, cuando uno analiza esto con mucho cuidado, pues nos vamos a dar cuenta que hay infinidad de tamaños, y no quiero decir que esos tamaños son específicos por emisión. Y algo que yo he descubierto particularmente es que aunque no son específicos por emisión, ustedes van a encontrar en varias emisiones los mismos tamaños. ¿Sí? El que predominó, ustedes lo pueden ver aquí, es el de 22 centavos, que es, perdón, 22 milímetros en general, o el de 18 milímetros por este lado, aunque también hay algunos pues, que son un poquito más grandes. Nomás para que vean lo que yo considero que es un poquito difícil a la vista, ustedes pueden ver aquí pues, las pequeñísimas diferencias. Esto está a escala, busqué hacerlo a escala para que lo pudiéramos apreciar, pero hay sus diferencias, a veces son diferencias pequeñísimas. El otro día estaba platicando con Alejandro Grossman en otro grupo sobre cómo ver esto, y veíamos que con microscopio a veces es la forma en que lo podemos identificar, o teniendo un sello muestra, por supuesto. En la altura también podemos ver esas diferencias. Aquí son menos, pero se notan esas diferencias y ustedes podrían reconocer uno de estos sellos viéndolo por la altura. Pero eso no nos ayuda mucho porque luego tenemos que meterlos a las características particulares de cada uno. Y aunque no me lo crean, probablemente para cada valor hay una tabla como esta. Aquí simplemente estoy mencionando la de 10 centavos, nomás para que vean la cantidad de retoques que se le hacen a las viñetas y la cantidad de variedades que ustedes podrían encontrar. Entonces, de esas 140 variedades que mencioné inicialmente, pues probablemente tengamos un montón de otros tipos, una cantidad enorme de otros tipos para ser buscados,
Algunos son más o menos estables, otros no tanto. Uno de los que, por eso puse este, uno de los que me llama mucho la atención es aquí en el momento que retocaron la viñeta, si se fijan en la Q, está aquí la Q seguida y luego en el retoque se les despegó, ¿sí? Entonces la línea de la Q hacia abajo se ve como un punto, ¿sí? Vemos las S, algunas son normales, como les llaman, y unas retocadas, o el valor de las, el C del centavos, si se fijan, algunos son más abiertos que otros, más largos en sus contornos o sus detalles que podemos notar, que están marcados con las flechitas, ¿sí? Y en prácticamente, como decía, todos los sellos o los timbres tienen uno de estos. Otra característica es de que por la gran cantidad de piezas, particularmente en París, se hicieron algunos precancelados y estos son muy buscados. También luego lo buscaron hacer el resto de Francia después de hacer el experimento en París, pero esto tuvo muy corto tiempo en vigencia. Como lo pueden ver, podemos ver precancelados que dicen poste París, primero de 1920 a 1922, y luego los que dicen poste France, que ya eran para todo Francia entre el 21 y el 22. Y lo que la French Post, que quiere decir pues para correo prácticamente, fue en 1921, y todos estos valores fueron precancelados, digámoslo así, y utilizaron una prensa plana y una prensa rotativa, ¿sí? La sobremarca también, vamos a encontrar muchas sobremarcas, esto es interesante, sobre todo las dos primeras, porque las dos primeras sobremarcas las vamos a encontrar prácticamente en todos los valores, y se utilizaban esas sobremarcas principalmente la primera para anular, porque con esos sellos se entrenaba a los nuevos los oficinistas del correo a cómo hacer su trabajo. Los especímenes sabemos que son pues muestras. También se utilizó esto por el correo y podemos encontrar que en el periodo del 1904-1906 los vamos a ver sobremarcados con una F y una M, que significa correo francés, militar francés, o algunos muy puntuales en 1906 que están en tarjetas carta, en papelería postal, que fueron reducidos de valor, ¿sí? De 10, 15 o 35 centavos a 10 centavos. Aquí podemos ver ejemplos de estos precancelados. Hay también sus variedades, no me voy a meter en los detalles de sus variedades. Ustedes pueden ver cómo pues no están exactamente puestos en el mismo lugar. Acuérdense que esto se imprimía, como mencioné por aquí, con diferentes tipos de prensas, ¿sí? Y estas prensas pues se movían un poquito, ¿verdad? Al momento que son impresos. Incluso había sobretasados precancelados, o existen sobretasados precancelados que así se usaban. Las sobremarcas que antes mencioné, incluso hay sobremarcas sobre los precancelados, cosa que suena un poco ridículo porque el precancelado era precisamente para no matasellarlo cuando era usado, pero probablemente para que lo reconocieran, que lo utilizaran los carteros o lo vieran los carteros en su entrenamiento, ¿sí? Perdón, me fui para atrás. Vamos a avanzar. Aquí está la sobremarca que les mencionaba en el entero postal, en esta papelería postal, donde de 15 centavos se redujo. Y hay pues hay mucho de papelería postal también. Podríamos dar una charla completa de papelería postal, de cómo pues fue utilizada, impresa y demás aquí. Y aquí está pues todo lo que les comentaba ahorita de la papelería postal, todos los potenciales uso. Se puede hacer solamente una colección de papelería postal, como es muy común en muchas partes, con todos los valores que esto puede tener. Habían fajillas, la papelería postal simple, con respuesta pagada, la tarjeta carta. Este es un uso muy interesante, el uso neumático. Había un sistema neumático en París y en Marsella que era utilizado para enviar el correo. Sí, y hay una serie de variedades ahí. Incluso uno de los temas interesantes, sobre todo en París, es que se indicaba la ruta y como que fueron ampliando a lo largo de los años esa ruta, entonces pues se va ampliando. También vemos en la papelería postal que hay los que tienen líneas y los que son cameos,
pues es muy grande la variedad. Y BERT, que otra vez el catálogo especializado solamente incluye 97. Yo he encontrado algunas diferentes en esto, que son sumamente interesantes y hay una variedad enorme en la que podemos entretenernos un buen tiempo con esto. Otro de los temas interesantes de la sembradora, sobre todo en los años en los que fue empleado prácticamente en todos, podemos encontrar carnets de timbres. Empezaron muy sencillos, como el que está arriba, ¿sí? En este caso, pues eran 40 timbres de 5 centavos, que valía, tenía un valor de 2 francos. En estas carteritas, aquí tienen las carteritas con los timbres o los sellos que tenían impresos adentro. Y luego, en qué valores se utilizaron, aquí los podemos ver, ¿sí? Y cuáles eran los valores totales de estas carteritas, porque también existen, pues, sus variaciones. Y una de las cosas más muy interesantes de aquí es de que se utilizaron con publicidad y sin publicidad. Esto quiere decir que es, no en los sellos propiamente dicho, pero en las carteritas, por ejemplo, las carteritas la parte de afuera, aquí están muy simples y luego alguien se le dijo, ¿y por qué no vendemos esto? ¿Verdad? Con publicidad y pues lo publicitaron por dentro, pero también en las etiquetas que quedan al lado del sello o cuando lo retiramos, y mucha gente pues los cortaba y así los ponía sobre la carta, y podemos encontrar mucha variedad también en eso. Hay otros usos que a mí se me hicieron muy interesantes de la sembradora, que son usos diversos, se me hacen muy interesantes, que son las órdenes postales, bond de post, que fueron usadas entre 1882, o sea, antes de la sembradora, y hasta 1926, y es un periodo bastante largo, que eran documentos que eran que se buscaba que fueran pagados en las oficinas postales de Francia y Argelia, como decía. Eran valores determinados que se podía enviar dinero entre 1 y 20 francos. La CEMUS, el primer uso que tuvo fue en 1904, que correspondería a las series quinta y sexta. Generalmente los timbres eran sin valor, o los sellos eran sin valor, simplemente para montarlos ahí. Y hay otro que es el mandato postal, que eran órdenes de pago, ¿sí?, que fueron utilizadas principalmente durante la guerra y tenían la palabra poste en sentido vertical. Vamos a ver ejemplos de esto. Este es uno, es un mandato. Fíjense cómo el sello fue impreso posteriormente como para tener algún problema, ¿sí?, porque ya traía el anterior, ¿sí? Entonces lo volvieron a imprimir. Estos son bastante escasos, ¿sí? Y este pues era de 15, ¿verdad? Tenía un valor de 15 francos, ¿sí? Que pues era, fue trasladado de un lugar a otro. En este caso podemos ver el sello. Por desgracia no salió muy bien aquí el scan, pero bueno, es el sello que está ahí. Era movido de un lugar a otro. Me adelanté mucho. Bueno, veamos tarifas. A mí siempre me llaman la atención las tarifas, porque digo, bueno, cuando uno estás empezando a ver esto, de repente dices, oye, de esto hay mucho material y de esto no hay tanto, ¿sí? Y estas son las tarifas domésticas que estuvieron vigentes. En todos los años, esas son las tarifas, pues prácticamente de la sembradora hasta el 45 que dejaron de usarse. Sí, con diferentes formatos, ¿sí? No tengo aquí en esta presentación las tarifas internacionales, pero son un poquito diferentes, por supuesto. Pero, ¿cuáles son las tarifas más comunes? Al inicio no había muchas variaciones de tarifas, como se puede ver, aquí pues hay muchos espacios en blanco, sí hubo incremento. Acuérdense que hubo una muy alta inflación en Francia también durante la guerra, entonces las tarifas tuvieron que cambiar muy rápidamente, que son las que son posteriormente aquí, ¿sí? Y las tarifas más usuales pues eran las de 10 centavos, que son las que estoy marcando aquí, y por eso vamos a encontrar muchos sellos de 10 centavos utilizados en diferentes lugares, sobre todo, por ejemplo, en tarjetas postales, no necesariamente de papelería postal o enteros postales, sino hay infinidad de tarjetas postales bellísimas, con fotografías de Francia, de todo tipo de lugares, y había mucho turismo y movimiento en ese entonces las usaban mucho estas tarifas.
Aquí es el de 15 centavos, que era otro de los sellos muy usados, bastante menos, ¿verdad? Aunque abarca una serie de años, pero pues tenían otros usos, particularmente para diferentes pesos o si eran internacionales o temas por el estilo. Pero estas son las dos tarifas más comunes francesas de esa época de la sembradora. Una característica interesante, como les había mencionado, y ya estoy hacia el final de mi charla, es que Francia en ese entonces pues, tenía dominio sobre diferentes territorios. Algunos fueron resultados de la Primera Guerra, otros era por otros motivos anteriores a la Primera Guerra. Vamos a ver algunos de ellos, pero estos fueron los territorios donde se utilizó la sembradora. Este se me hizo muy interesante, el de Castellorizo. Es bastante escaso, acabo de encontrar esta pieza, aquí dice Castellorizo, ¿sí? Y ese es el tipo o uno de los tipos que podemos ver pues, marcas que les pusieron para identificar de dónde son. Algeria, como mencioné anteriormente, pues era territorio francés, era parte de la República hasta el 40, y aquí vemos algunos ejemplos de cómo fue utilizado esta marca, que le pusieron Algeria, en francés, por supuesto, en diferentes sellos, el cameo, el ligne, aquí ya las líneas casi no se ven, pero es un ligne, o el que está precancelado. En Marruecos, o Maroc, lo utilizaron en 1915 nada más, aunque ellos estuvieron más tiempo, solamente en ese periodo lo utilizaron otros sellos ya, ahí. El Levante, que fue lo que era el Imperio Turco, que abarca esta zona geográfica, en el Levante, solamente de esto podríamos hacer una colección completa. Es enorme la cantidad de material que se usó y las variedades. Aquí estoy poniendo simplemente algunos ejemplos para darles una idea de qué tan amplio es este segmento, ¿sí? Al inicio, cuando yo empecé con este material, con esta colección, dije, bueno, voy a dedicarme nada más a la parte extranjera, donde tuvieron territorio, donde estuvieron los territorios franceses ocupados, pero luego dije, no, es más interesante la otra, ya que lo conocí mejor. Pero ustedes pueden ver aquí donde están sobremarcadas con diferentes valores, estas tres sellos, y como ven, se utilizaron también el cameo y el ligne en diferentes valores. ¿Por qué eran dos valores? Porque eran las monedas del lugar, ¿sí? Entonces, quieren utilizarlas ampliamente en todos estos territorios que era Jordania, Israel, Palestina y la mayor parte de Turquía en ese entonces, ¿verdad? El Éufrates Medio, aquí lo pueden ver, ¿sí? Donde estaban ellos dominando. Dentro del Imperio Turco existe todavía una región que se llama Cilicia, que es esta región que está aquí en rojo. También es otra región amplia, donde hay una cantidad enorme de sellos. Acuérdense que esto fue la caída del Imperio Otomano, después de la Primera Guerra Mundial, donde termina el Imperio Otomano de cientos de años que estuvo en vigente, y entran los franceses y tienen que ocupar ese territorio, ¿sí? Y lo ocupan militarmente, entonces sobremarcaban de esta forma. Esto es lo que significa territorios enemigos ocupados o ocupación militar francesa. Aquí podemos ver muchos valores en diferentes funcionalidades que tuvieron dentro de esos territorios. Siria y Líbano en particular también fueron territorios enemigos ocupados o tienen la OMF de la ocupación militar francesa. Algunas variedades pues están invertidas, como les decía, los metían a mano y los imprimían en plano o en rotativo. Muchos de estos son impresos en plano, ¿verdad? Y pues podemos ver ahí pues los errores que se dan, ¿sí? En esta zona de Siria y Líbano. Las Aleuitas es un estado que está aquí, hoy en día pertenece a Siria, ¿sí? Dentro de los problemas que Siria tiene actualmente, pero por algún motivo está separado, luego se unió, ¿sí? En Siria en 1936, y también fue muy utilizado, como que había mucho comercio y mucho intercambio en estos años
por esa zona, ¿sí? Aquí hay un tema interesante en Andorra. Son muy raros las piezas. Yo nunca he visto una, por eso digo que son raras las piezas utilizadas con la sembradora. Y hay una cosa todavía en estos, actualmente, que hasta donde sé, funciona en Andorra. Este es un coprincipado parlamentario y sus jefes de Estado son los copríncipes. Uno es el obispo de Urgel y el otro es el presidente de Francia. Entonces, una cosa interesante, ¿verdad? Que como presidente o como jefe de gobierno también es el presidente de gobierno en Andorra. Entonces, bueno, no voy a meter en cómo funciona Andorra actualmente, sigue siendo un territorio pequeño, pero si ustedes ven alguno de estos, aprécienlo, utilizado justamente en Andorra. ¿Y esto por qué sucede así? Porque pues, el uso de estos sellos fue para registrados, principalmente para ser enviados al extranjero. Dentro de Andorra no se necesitaban sellos. Memel es un territorio que está al sur de Lituania. Es otro lugar donde se usó esto y hay muchas sobremarcas y todavía hay sobremarcas de estos. O sea, llegaron los alemanes cuando conquistaron esa zona y sobremarcaron, como los pueden ver aquí, de 25 marcos, ¿sí? O Fénix, ¿sí? Por eso estaban utilizando los sellos allí en ese territorio. Y luego, pues, los franceses pues, estuvieron trabajando ahí, los alemanes. Hay que ver ahí toda la historia, cómo estuvieron entrando unos con otros. Pero es sumamente interesante también, ya que hay una gran variedad, bastante económicos. Realmente son pocas las piezas caras. En Corfú, quizás alguno de ustedes haya ido. Es una isla que está aquí. Algunos dicen que se parece en su forma a Italia, como bota. Hoy en día es un lugar turístico, pero ahí había una oficina serbia del ejército francés, como dirían los gringos, whatever that means, de Serbia, pero del ejército francés. Y sobremarcaban con esto que se dice poste serbes. También son bastante poco comunes, sí se usaron bastante por algún motivo, pero no son muy comunes. Y pues ustedes los pueden encontrar en diferentes valores, como son los que estoy mostrando aquí, ¿sí? Entonces, pues prácticamente cubrimos nuestra agenda. Creo que la sembradora es realmente un símbolo francés, como los he mencionado, y nos quedaría eventualmente para otra sesión hablar de la originalidad de la CEMUS, que también existe su carta máxima, como es esta. Algunas están firmadas por Rotti, o sea que son de la época, ustedes pueden ver aquí, de 1906. Pues agradezco mucho la oportunidad de haber presentado este interesantísimo, desde mi punto de vista, sello francés que se continúa como un símbolo, la sembradora. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Con gusto. Buenísimo. Bien presentado. Excelente. Bueno. Muy bueno. Muchas gracias, gracias. ¿Preguntas para Jorge? Gracias, Jorge. Gracias. Edna. Antes tiene que pedirle excusas a Alfonso, a Edna. Dale, Edna. ¿Voy? Ya. Jorge, muy bonita la presentación, me encanta ese sello, y saber ahora tanto de él, muy interesante. Lo que te quería preguntar, ¿cuándo le sacan el sol al sello? Porque no lo dijiste. No lo mencioné, no lo recuerdo exactamente, pero fue alrededor del 1914, 1916. ¿Y ahí no salió nunca más el sol? No, lo que pasa es que representaba problemas de impresión. Sí, sobre todo para la placa, al momento de hacerla, pues tenían que poner las rayitas, ¿sí? Y tener muchos problemas con eso. Como esto fue algo que imprimieron por millones y millones, como lo mencioné, entonces lo que querían era facilitar e imprimir rápidamente. No recuerdo el año, pero sí es como el 14 y el 16, fue antes de durante la guerra, algo por el estilo, que querían bajar costos. Sí, por ahí fue, Edna. Gracias. Alfonso. Ok, gracias. Para complacer a don Luis Fernando, Edna,
estás fumando mucho, te vas a morir, no queremos incinerar. Tampoco queremos que te pase lo de Ariel, que cada vez de que viene tiene que ir a la dirección porque tiene problemas de inasistencia. Entonces, por favor, trata de mejorar tu comportamiento. Ahora la regaña. Alfonso. Alfonso. Sí. ¿Algún defecto de tener la chica? Pues discúlpame. ¿Algún defecto de tener en sus juventudes y todo? Algo de le fallar. No seas exigente. Pero para eso estamos nosotros, para enderezarla. Jorge, una felicitación grande por la plática. Una consulta. Presentaste en 1914 un sello que está resellado con el 5 céntimos de Cruz Roja. Después vi, por la rápida investigación que hice con el señor Google, de que posteriormente se imprimió, hubo una reimpresión del sello. Sí. Pero ya con el 5 céntimos incluido como apoyo a la Cruz Roja. Así es. En los mismos años hubo ese mismo tipo de sobrecarga en sellos de otros países. ¿Hubo algo en los años 14-15 que hubiera sido un movimiento para Cruz Roja? Y lo que te digo es correcto, que lo primero con la colaboración y posteriormente salió de 5, pero más el 5, pero ya impreso en el sello. Acuérdate que era la Primera Guerra Mundial. Entonces, la Cruz Roja estaba trabajando fuertemente y necesitaba fondos. Y lo sacaban de esa forma. De nuevo, una sobremarca es más costosa que ponerla o imprimirla en el sello. Entonces, ese fue el cambio. ¿Sí? Si vemos los años, déjame regresar otra vez ahí a la pantalla que ahorita mostré. Si te fijas, los años fueron del 14 al 18, ¿sí? Y del 15 al 18 este otro. Entonces, lo que busqué, o sea, imprimieron muchos de estos, pero luego dijeron ya no más, y entonces ya imprimieron de estos, ¿sí? Es lo que te puedo decir. No sé en otros países qué fue lo que hicieron exactamente, pero lo que he visto es que han usado cosas similares. Sí, básicamente la misma sobrecarga. Lo otro que noté también es de que el sello de 10 con la sobrecarga de 5 es relativamente barato. Y el de 10 con la sobrecarga ya impresa, ese sí es caro. Bueno, no me había fijado en eso. Como ya los tengo los dos, incluso postalmente usados, no me había fijado en eso. Mira, aquí, Edna, aquí es donde vemos donde ya le quitaron las líneas. ¿Te fijas? ¿Cuándo te decía que era por estos años? ¿Sí? La fecha es 1906, cuando le quitaron el sol. Ok. Jorge. Sí, David. De los booklets que enseñaste, el que tengo yo de fondo es uno de esos. El que sí, siempre es de fondo. Así es. Es uno de esos noventa y tantos. Son muy caros. Lo uso por el puente. Hay los booklets, los carnets, hay de todo tipo de precios. Ustedes pueden encontrar desde $2,000-$3,000 hasta 40, $60. Lo que pasa aquí es de que lo que los hace escasos es varias cosas. Una es, algunos los imprimió el correo francés y luego los dieron en concesión a otra persona para que los imprimiera. Y entonces esa persona pues los hacía sobre orden, sobre las empresas que se lo pedían. Y algunas pedían poquito y otras muchos. Entonces ahí es donde está la escasez, principalmente. El mío es el de $3,000. Qué bueno. Dichoso. Una pregunta, Jorge. Con gusto, Eduardo. ¿No hay sembradoras con la sobrecarga de la Cruz de Lorena? Hasta donde yo lo sé, no las he visto nunca y no están en catálogo. Gracias. Parece que yo vi un carné con sobrecarga con de la tuberculosis, además. Pues ese lo miré y era no. Muy caro. Yo no lo he visto en catálogo, pero puede ser que exista. ¿Es un sello sobrecargado o no? Entiendo que Francia tenía sus sellos separados de la Cruz de Lorena.
Pero no sé, no lo sé, no le he puesto atención. Sí. Porque, ¿qué fue primero? ¿El cuadro de Rotti de al óleo o el grabado que nos presentaste para la estampilla? A ver, déjame regresar para... ¿A qué te refieres? A este, a ver, déjame mostrarlo, Ricardo, un segundo. Ajá, gracias. O sea, ¿te refieres a este o a este? Sí, a ese grabado. Este fue en 1886. Ajá. Esta es una medalla que el Ministerio de Agricultura entregaba por ciertas condiciones que se dieran para diferentes personas. ¿Sí? Pero que el apoyaran otro, la... ¿El anterior? Y este es una placa enviada para evaluación de si les parecía bonito o no el símbolo. El en comparación, sello. El óleo que sale al final con la máxima que nos mostraste, que también es de Rotti, si mal no recuerdo, ¿cuál de los dos fue primero? ¿El grabado o este óleo? El grabado. Esto lo hicieron más tarde para para promocionar el símbolo francés. ¿Sí? Y acuérdate también, hay que recordar que había filatelistas, incluso hay una emisión particular de una exposición filatélica, si ahí lo googlean se van a dar cuenta de ello, que era una hoja souvenir bastante grande con dos sellos, uno de 5 y otro de 10 francos, cosa que nadie usaba. ¿Sí? Entonces hay muy pocos de ellos usados postalmente, y más que todo era para venderlo como souvenir a la entrada, que era el boleto de entrada a la exposición. Es un poco después de esta fecha, si mal no recuerdo, pero aquí podemos ver que en 1906 pues Rotti hizo esta postal o permitió que se utilizara. Algunas, como digo, que están firmadas por él, las he visto, yo no me he podido hacer de alguna de ellas. Entonces, pero fue primero el grabado, definitivamente, porque de ahí partió todo. O sea, si te refieres a este. Sí, sí. ¿O te refieres a este? No, al grabado que propuso al posterior. Este. Ese la propuesto, sí. Sí. Que está basada en la medalla. Por eso es importante seguir un poquito la historia, porque hasta ese momento, Francia, pues los sellos que tenía eran por motivos muy particulares y estos que utilizó al principio de los siglos no eran, del siglo, perdón, no eran símbolos en sí mismos, sino eran sellos pues que eran para sacar el correo. Este ya se convirtió en algo mucho más agradable para ellos. Gracias. Con gusto. Si alguien quiere coleccionar este timbre, hay muchas variedades y pueden, este sello, pueden irse por muchos caminos. Pero algo también que me ha llamado la atención, que no he empezado a hacerlo, no sé si lo haga, es la germania. Germania es otro tema también de poco valor, muy interesante, con una variedad muy amplia y que fue usado también por muchos años. Hay en Europa muchos sellos de ese tipo que han sido usado por largos tiempos. Nomás hay que enfocarse en algún área para poder juntar a todo y hacerlo más agradable, ¿verdad? Como el de pastel. Sí. Perdón, y de todos adelante, alguien estaba diciendo algo, creo. El sello de Pasteur también en Francia. ¿El sello de qué, perdón? Pasteur. De Pasteur. Pasteur. Sí, que fue posterior a la sembradora. ¿Sí? Podemos encontrarlo algunos. Bueno, fue durante la sembradora una parte y luego fue posterior el de Pasteur. ¿Sí? Pero no, era un timbre conmemorativo, ¿eh? No era un timbre, era un sello conmemorativo, no era uno, hasta donde yo recuerdo, de uso regular. Porque los podemos ver combinados los dos, el de Pasteur, con la sembradora. Henry, ¿ibas a decir otra cosa? Sí, sí, mencionaste Germania y otros países europeos que usaban el mismo símbolo por un periodo, ¿no? Italia también tenía lo mismo y todos estos. Pero de todos los países europeos, ¿cuál fue el primero que empezó con un símbolo así? ¿Fue Germania en Alemania o algún otro país? Buena pregunta. No lo había reflexionado, no lo sé. La sembradora es muy temprano, no me he fijado en otros países, te soy sincero. Germania, ¿de qué año fue Germania? Ah, anterior, sí.
Al final del siglo XIX, probablemente fue primero Germania. Sí. Sí, debió haber sido primero Germania. ¿Podrías añadir a la reina Victoria alegorizada en esa lista? Ah, bueno, ya es así, imbatible. Claro, la imagen de la reina. Claro. Perdón, según los catálogos, yo no tengo otra comprobación a mano, es como 10 años antes la sembradora que la Germania. Ok. Mira, voy a compartir la de la que hablabas ahorita, Jorge. Esa es. Sí. Esa es. Eso vale un montón de plata. Pero la Germania de 1900. Primero de enero del 900. Sí, pues es un poquito antes, es lo que yo me acordaba, pero esta, ¿de qué año fue, Jaime? 1927, sí. Sí, había mucha emoción filatélica, ¿verdad? Uh-huh. Y también los filatelistas buscaban pues nuevas emisiones constantemente en esos años, en Francia particularmente. Sí, sí, es cierto, la Germania es de 1900. Sí, y entonces la pregunta que cabría es si Francia empieza con un símbolo que ya prácticamente no necesita ni siquiera ver el país de la estampilla, ¿no? Como una estampilla inglesa, una cosa así. Los alemanes lo hicieron por patriotismo, por copiarse, porque después también Italia tiene la otra figura chiquita que no sé cómo se llama, y algún otro país por ahí también sigue con la misma moda, no sé. Yo creo que caeríamos en la especulación, pero si está permitido especular. Claro. Yo diría que cuando uno va a ese monumento, no sé si ustedes han tenido oportunidad de ir, yo he ido, ese monumento es impresionante, es un monumento donde va mucha gente, hay que recordar que ese momento era Bismarck, el que estaba a cargo del gobierno en Alemania, y pues representaba poder, entonces querían representar que ellos eran dominantes. Uh-huh. Sí. Francia pues, ha tenido siempre un carácter diferente, vamos a dejarlo ahí, ¿sí? Pero Alemania siempre ha sido más combativa como país, no quiere decir que Francia no lo haya sido, pero creo que Alemania siempre ha sido como país más combativo, sobre todo por la forma en que fue en que se armó Alemania, ¿sí? Con todos los Landers y todo este tipo de cosas, cuando menos es mi opinión. Y yo creo que la representación que buscaban lograr a través de la Germania era Alemania es fuerte. Acuérdense, por ejemplo, esta parte que mencioné de Memel, pues Alemania llegaba desde Francia hasta Rusia prácticamente, o sea, ocupaba, incluía Polonia. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, pues era el país dominante por muchos años, por muchos siglos. Quizás no como país, porque no era país, Birma fue el que integró toda Alemania, pero los territorios que abarcaban, pues sí eran muy dominantes y muy fuertes en el centro de Europa. Carlomagno, que fue el primer emperador del Sacro Imperio Romano, ustedes lo saben, pues era alemán, vivió en Aachen o Aquisgrán, y ahí está enterrado, que era se consideraba el centro de Europa. Entonces, yo creo que era un simbolismo, Henry, el utilizar Germania de esa forma en ese momento. Gracias. Cuando menos es mi opinión. Sí, Eduardo. ¿Puede estar reforzado por la idea de las valquirias? Las valquirias eran noruegas. No, hasta donde yo recuerdo. Alemanas. Son alemanas. No, son personajes importantes en la corriente wagneriana. No lo sé. No sé, puede ser, pero yo tenía entendido que eran la parte norte alemana. Hay que recordar, por ejemplo, la parte de donde está Hamburgo, la parte de Jutland, Dinamarca, toda esa parte tenía mucha influencia nórdica. Y las valquirias son de por ahí, por eso dije la parte nórdica. Okay. Hasta donde yo recuerdo. Habría que repasar, esas cosas son detallitos que no lo sé. Wagner, pues sí, tenía una música muy, o tiene una música muy operística, ¿verdad? Fuerte, ¿sí? De marcha. Uh-huh. ¿Sí? Que era lo que le gustaba a Hitler, precisamente. Sí. Sí, era su fascinación. Sí. Aunque muchos dicen que Wagner odiaría a Hitler, ¿verdad? Si hubiera vivido.
con él en esos años, pero bueno, es otro tema. Bueno, algunos dicen que Wagner solo amaba a Wagner. Sí, es cierto. Muy bien. Otra consulta, mostraste esas de Andorra, los resellos esos de Andorra. Sí. Y la peculiaridad de Andorra. En algún otro lugar, creo que Alsacia y Lorena en esa época es Francia, pues, ¿no es cierto? Sí es. Entonces no había, pero ¿había algún otro territorio que es, en el cual Francia tenía injerencia, aparte de Argelia, que haya recibido un resello, no matasello de uso, con estas estampillas? Fuera de los que yo te dije, son los que se conocen. Yeah. No conozco yo algún otro. Los diferentes estudios es lo que indican. Y si nos fijamos bien, solamente en algunos lugares se utilizaron por largos periodos de tiempo, realmente como que era el momento que entraban a controlar y luego ya ponían otros sellos. Sí, ¿sí? Era más una cosa transitoria. Esa parte transitoria de control, de entrada. Hay que recordar que Francia pues dominaba una gran parte de África. Uh-huh. Al final del siglo XIX. Claro. O durante el siglo XIX. Pero no, ya a principios del siglo XX ya no era así, ya no tenía ese dominio, se habían reducido mucho. Todavía hoy en día reconoce el gobierno francés muchos territorios que les llama territorios de ultramar, incluso en los catálogos vienen catalogados de esa forma, territorios de ultramar, y algunos utilizan nombres de ellos mismos, otros utilizan nombres con franceses, o han utilizado a lo largo de la historia nombres que son de Francia, o sea, que dicen República Francesa. Uh-huh. Recuerdo dos en particular. Uno es Redonda, no sé si la conozcan, o Reunión, es uh-huh. otra. Y ellos, pues, utilizaron la parte francesa y luego ya su nombre, la Polinesia Francesa, así se llama. Y ahí sigue utilizándose el euro, hoy en día, incluso. La mayor parte de los territorios de ultramar, porque son Francia, claro. Al final del día. Sí. Tengo un colega, Reunión está, si mal no recuerdo, en el Océano Índico, como a 1,000 kilómetros de Madagascar. Y tengo un colega que va a dar clases ahí. Es increíble, pero bueno. Un viajecito un poco largo. Sí. Y hay vuelo directo de París a Reunión. Es una isla importante, ¿sí? Que tiene como 800,000 habitantes, algo así. Una vez tuve una alumna de ahí también. Sí, hay su intercambio, es lo que quiero decir. Claro. Okay. ¿Otras preguntas por ahí? Esteban. Sí, Jorge. Gracias por tu conferencia, Jorge. Muy, muy sucinta, muy clara. Veo que la sembradora, que se le llama, tiene algunas variantes y es muy extenso el tema. Uh-huh. Entonces, nombrado algunos países, también encuentro que está Siria, por ejemplo, con una, sí, 5 centavos. Pero la pregunta es esta. Hay algunas perforadas, hay algunas variedades de perforadas. No fui desde el comienzo de la conferencia, disculpen, me perdí. Perforadas, muchas de ellas. ¿Serán perforadas? Con perforaciones, con signos. Perfins. Sí. Perfins. Hay, bueno, sí. hay muchos perfins, muchos o perfines. Es una cantidad enorme de la que existe, que ustedes lo saben, pues los utilizaban para vendérselo, o sea, se los vendían a las empresas, y las empresas, para que no los utilizaran mal sus empleados, pues los perforaban de esa manera. Sí, o los marcaban con esas perforaciones, que indicaba que nomás podía ser en correspondencia de ellos, y eso lo sabía también el correo. Sí, hay muchos de ellos. Las perforaciones del sello, esas eran iguales en todos los casos, siempre fueron utilizadas las mismas, cosa que a mí se me hace muy interesante, porque es raro verlo en un sello que haya sobrevivido tantos años, con esto que eran de 14 por 13 y medio, con esas perforaciones, cosa que es muy interesante, pero aquí no puse perfines, no los mostré,
Pero hay mucho más. Pues lo que decía, esto es enorme lo que puede ser presentado, ¿sí? En los perfiles sí los muestro en mi siguiente charla. Sí, como les decía, si es suficiente interés y me invitan, con gusto hablo sobre la originalidad de la CEMUS, que ahí es donde empezaron a utilizar los perfiles. Sí. Y otros muchos usos interesantes y diferentes. ¿Y quién los imprimió? ¿Quién fue el impresor? El Correo Francés. Ok. Con excepción, Henry, de la parte de afuera de las carteritas. ¿Sí? Claro. Sí, pero el Correo Francés los imprimía y cuando los concesionaron les mandaban los sellos a esta persona para que los terminara. Sí. Y vamos a encontrar que hay muchos que están cortados mal. Incluso yo tengo algunas carteritas que no están cortadas horizontalmente, sino pues, están cortadas mal. ¿Por qué? Porque pues, lo recibían y tenían que ajustar, ¿verdad? A lo que recibían. Claro. Incluso también se utilizaron en máquinas automáticas. Fueron de los primeros que utilizaban máquinas automáticas. Y lo que hacían era, y es una forma en que uno reconoce cómo lo hacían, imprimían el pliego y a mano separaban la tira y la pegaban una con otra. Entonces, si uno quiere encontrar uno, digamos que diga, este fue utilizado en una máquina automática, tienes que tener, creo que son 11, no me acuerdo porque eran de 10, claro, entonces tienes que tener el 11avo, porque vendría por atrás el pegado, ¿verdad? Se notaría. Ok, pero se conocen entonces esos que tienen el empalme en la parte posterior. Sí, se conocen. No hay muchos, pero sí se conocen. Y el dentado es el mismo, porque generalmente en las máquinas esas tenía que tener un dentado un poco más grande como para que se separe con facilidad. Sí, es el mismo. Es el mismo, porque eran máquinas rústicas. ¿Sí? Fueron de las primeras que se utilizaron de este tipo. Claro. Sí. No todos los sellos, por supuesto, los utilizaron así, pero sí hay algunos. Sí. Que los pusieron así. Es muy interesante. Salen muy pocos piezas de esas. Pero sí existen. Yo tengo una o dos en mi colección, pero eso va en la parte original de la originalidad. Claro. La pregunta que lo hacía por eso, ¿no? Hace tiempo yo comentaba, no aquí, pero en otro lugar, de la primera estampilla coil del mundo, que ya todos sabemos es el dinero de Rosa de 1862, ¿no? Y alguna persona una vez me dijo que no era la primera. Porque en Estados Unidos la estampilla de 3 centavos era la primera estampilla coil del mundo. Y yo le discutía cómo va a ser si este es un pliego. Y también utilizaban el mismo proceso. Lo que sucede es que aquí en Estados Unidos, creo que fue en 1858 o el 56, que patentaron una máquina que decían el estampador, que en realidad era los usuarios compraban su pliego, también lo tenían que poner en tiras, todo la ponían allí, y como si fuera pues esto engrampadora, ¿no? Por ahí yo creo que tengo copia de la patente. Dice que pegaba la estampilla, que en realidad no la pegaba, pues, ¿no? Porque se volteaba todo. Era un primer intento de hacer esto. Hacer los coils, entre comillas. Uh-huh. De forma mecánica y automática. Los grandes usuarios imitaban algo así. Claro. Pero igual no creo que no llegó a funcionar nunca por la manera de que... La estampilla tenía que ser preparada especialmente para eso, pues, ¿no? Porque tiene que ser un papel un poquito más grueso, tiene que tener, digamos, la perforación ideal, cosa que a la hora que se saca no se arranca. Me parece a mí, no sé. ¿Es en qué año dices que fue, Henry? Esa fue 1858. Yo por ahí tengo copia de esas cosas. Es interesante porque desde mi perspectiva, lo que vino a sustituir eso fueron las máquinas franqueadoras mecánicas. Claro. Pero fue hasta 1920 y tantos. Exacto. Y en nuestros países también se experimentaron en algunos, ¿no? El que yo colecciono, se mandaron a hacer los rollos, pero nunca llegaron las máquinas, así que igual había que despacharlo a mano, ¿no? En otros no sé cómo habrá sido. En Estados Unidos tú sabes que coleccionan los rolls, ¿verdad? Que sí. Que van en las maquinitas. No sé si eso tenga sido bueno o malo, pero es interesante lo que se desarrolló. Sí, así es. ¿Otras preguntas por ahí? ¿Puedo
perdón. Vamos con Edna y ahí con Miguel. Bueno. Es que quería compartir pantalla para que vieran algo. Adelante. Me pareció que había quedado corto con los 2,000 euros, Jorge. Nunca había visto un precio tan alto, Edna, y desde mi perspectiva del campo es caro. Es el mío. No, no. No, este es de los primeros. Fíjense cómo no tiene publicidad y es muy sencillo. Ya lo compramos. De 1,910, dice. Ahora, no mencioné, qué bueno que lo pusiste aquí, Edna, también las variedades de papeles y las variedades de gomas que hay. Pues, otro tema enorme, ¿sí? Que se podría presentar, sí. Sí. Y, ¿se fijan aquí cómo estaban engrapados? Ponlo por ahí, Edna, claro, la grapa. Pues ahí se ve la grapa, cómo... Y fíjense cómo está el corte, mal hecho el corte que es a mano. Vete para arriba, Edna. Vete para arriba, por favor. Uh-huh. Ahí. Fíjense cómo son de diferente tamaño. Ahí se nota. Guillotina. Era con guillotina esto. Uh-huh. ¿Sí? Y pues eso tiene pues pues variedades. Y aquí se ven las marcas, ahí se ve en el carnet, las marcas de corte. Acuérdense que había que sacar el material, vámonos. Claro. Sí. También hay, detente un momento ahí, Edna. Fíjense cómo la perforación también no creen que sea perfecta. Fíjense cómo está en muchos casos sobre el timbre. La corrida, sí. Uh-huh. Entonces, también hay muchas, muchas variedades de ese tipo de cosas. Uh-huh. Es fascinante, podríamos decir, desde mi perspectiva, esta emisión. Muchas gracias, Edna. Y si te apuras, mira, ahí dice que te quedan solo 27 días si lo quieres comprar. Y apareció hace 24 horas. Ah. A ver. No importa, David lo vende en $500. David lo regala. Miguel. Bueno, igual, discúlpame, me voy a salir del tema, pero me interesó algo que dijiste vos, Henry. Perú fue el único país que utilizó esa máquina para emitir sellos en tira. La Lecoq, sí. Bueno, hubo otro país que experimentó con eso, que fue Sicilia, ¿no? Sí, sí, claro. Pero Sicilia probó, pero nunca llegó a emitir estampillas. Hay los no emitidos de Sicilia hechos en la Lecoq, pero no. O sea no. Que, de un punto de vista, podemos decir que Lecoq fue un fracaso. Eso es lo interesante, mira, en realidad Lecoq había inventado una máquina para imprimir tickets de tren, que era lo que hacía. Lo que sucede es que me parece que en la exposición de París del, no recuerdo, 57 creo que fue, él se estaba diversificando y su máquina la convirtió para imprimir estampillas, pero era una máquina ya probada, la cual... para imprimir los tickets de tren y todo eso. En las eso mismas. Funcionaba. Eso funcionaba y eso sacaba su dinero. Claro. Más bien en el lado de las estampillas no le fue tan bien, porque que se sepa, solamente vendió una máquina a Sicilia y otra Perú. La que se puso en Perú. Pero lo curioso es de que la única que sobrevive como máquina entera está en Portugal, que de hecho no es la de Perú. Quién sabe si será la de Sicilia, pero ahí está. Perfecto. Bueno, y Jorge, muy linda tu presentación, la verdad que es un material hermoso y sé que es una serie fabulosa para hacer. Sí. Te felicito realmente. Gracias. No es de Latinoamérica, pero es igual de interesante que muchas otras. Francia tiene cosas hermosas también. Igual. No somos los únicos que hacemos buenas estampillas. ¿Otras preguntas por ahí? No veo a nadie. Ok. Juan Carlos, pues muchas gracias a todos por su atención realmente. ¿Juan Carlos dices? Sí, perdón. Sí, adelante. Hola Jorge, buenas noches. Hola. Felicidades por la charla. Y Jorge, te quería hacer una consulta.
¿Habrá un catálogo especializado de esa serie? Hasta donde yo sé, no. Déjame explicarme. Hasta donde yo sé, no. El catálogo Ibert, pues lo detalla bastante. Hay un libro, no es catálogo, es un libro, digamos, descriptivo, catálogo, porque no tiene numeración. Es una persona inglesa que está en la Royal y que también está en Chicago's Club Collectors. Con gusto te puedo pasar la referencia, ¿sí? Eso es lo que más he encontrado. Sí se han hecho otros catálogos especializados, por supuesto, pero son antiguos. No he visto, digamos, alguno que haya salido de los 60 para acá en delante. No he visto. Como que es una serie que no han encontrado muchas cosas nuevas posterior, entonces se ha quedado por ahí, ¿sí? El que más me gusta es el de esta colección. Es una mujer, Edna, es una mujer filatélica. Sí, Cecilia, para que se animen a seguir por ahí. No sé si Cecilia otra sigue con nosotros, pero ya sé que hay pocas mujeres en la filatelia. Pero es una mujer inglesa que tiene una extraordinaria colección de este, ganado grandes premios, ¿sí? E hizo este librito. Con gusto, Juan Carlos, si me escribes, te paso la referencia con gusto. Y se adquiere el libro, se adquiere el libro. Yo te paso por el WhatsApp. Con gusto, sí. Y te doy mis datos. Y te comento porque en mis andadas filatélicas, bueno, Henry sabe, en mis andadas filatélicas por el centro de Lima, hará cuestión de un año, me encontré una caja. Es una caja de 50 por 30 por 40, más o menos de altura. Uh-huh. Llenecita de esas estampillas, llenecita. Okay. Replica, o sea, pesará más de 10 kilos. Mira, la tengo acá, lo he sacado, le he puesto en un tupper, le he puesto el deshumedecedor para que no se me malogre, y básicamente mi consulta era por eso, ¿no? Porque tengo ese material que la verdad es que no sé qué, a veces no sé qué hacer con eso, pero ya que a tu charla, la verdad es que anima mucho. Bueno, si no te animas, pues me avisas y me lo ofreces y quizás lleguemos a algún trato. Con mucho gusto, claro. con mucho gusto te paso la referencia, digo, si te interesa seguir esta serie. Yo lo principal que veo es el catálogo Ibert, ¿sí? Porque viene con mucho detalle en muchas de estas cosas, y este otro librito que te digo. Lógicamente hay otros, pero he visto que como que los han sumado y todo ya está integrado en el catálogo Ibert. Sí, entonces es lo que yo te sugeriría que hicieras. Después de los 60, hay una segunda, digamos, serie de emisiones que se hace en los 60 que utiliza la sembradora también como símbolo. Ese duró unos cuantos años, 5 o 7 años, no recuerdo. Y luego pues ya se acabó, como que no pegó mucho en sellos, pero la sembradora se sigue usando en monedas, como lo mencioné. Pero eso ya no tuvo tantas variedades, tuvo muy pocas variedades. Es común que salgan artículos de esto en publicaciones principalmente inglesas y francesas por algún motivo. Pero los carnets son bien difíciles de conseguir, ¿no? Aparte algunos, que caros. Algunos sí, hay pocos en el mercado. Yo tengo como unos 15 o 25. Unos 15, Yo me acuerdo que tengo uno, pero eso lo he visto. Así. Oye, Juan Carlos, si yo tengo los baratos, ¿eh? ¿No crees que los de $400 y menos los de 8,000? Estamos ahí. O sea, lo que pasa es que aparte que Francia tiene, aparte de Francia de tener una series muy bonitas, la verdad es que Francia como colección es muy complicada, ¿no? O sea, porque hay mucha cosa que ven en Francia. Yo he armado, por ejemplo, en Francia estoy armando un cuadro de las estampillas grandes del Louvre, de esa serie grande que hay, y la verdad es que me faltan una que otra, y la verdad es que es muy difícil conseguir. Sobre todo que la estoy haciendo de nuevo, así que peor aún. Así que sí. Ahí estamos.
Ya no sé en qué me voy a meter ya. Tanta charla y tanta cosa bonita que veo acá en mi oficina, que la verdad es que no, ya paro la mano. Es más, gracias a mi oficina yo he retomado mi colección de Perú, ¿no? Pero mi colección de Perú solamente hasta 1920. Así que, no sé, ahí estamos, avanzando de a poquito. Muchas gracias, Jorge, por la charla. Con gusto, ya vi que me mandaste tu correo, ahorita te escribo nomás para que tengas el mío, y si es por WhatsApp, pues más un poquito más dinámico, ¿verdad? Y te envío la referencia. Yo te mando ahorita mi WhatsApp y ahí conversamos. Claro. Perfecto. ¿Alguna última pregunta o comentario por ahí? Ok. Bueno, con eso, Jorge, nuevamente muchas gracias, un tema interesante. Aprendiendo más allá de los bordes de nuestros océanos. Y el día de mañana...